Luego ni. Good evening, everyone. Welcome to the class. How are you? Fine, thank you. And you? I'm doing good. Felices porque ya van a terminar un módulo más. You happy? Yes. Yeah. Excellent. That's the attitude. That's good. That's good. Yes, we're about to finish this second module, right? Estamos a punto de terminar el módulo número 2 para el principiante. Y probablemente muy pronto iniciando el módulo 3. Ok. Ahí depende de la inscripción y, como ya les digo, de los que estén, del nuevo docente, de principalmente depende de que ustedes manden la documentación, ¿verdad? Para que se pueda abrir el nuevo grupo. Ok. So, but thank you. Muchas gracias por estar aquí puntuales. Yo sé que es Monday y los Mondays, como que nos cuesta un poquito más arrancar, ¿verdad? Como que, ay, porque venimos de un descanso, pero esto, bueno, está mostrando actitud. También gracias a las personas que ya finalizaron la plataforma. Thank you very much for finishing the platform. That's good. Eso está bien. No esperar a la última hora, ¿verdad? Para finalizar la plataforma. El último día, el último minuto, preguntarle a los compañeros. No. Ir con tiempo, tiempo. Para que podamos ir practicando. Porque la plataforma no solo es para tener un número, ¿verdad? Sí, también es para ir practicando, para que ustedes vayan practicando lo aprendido. So you can practice what you have learned. ¿Ok? Y bueno, tenemos a Edwin de nuevo y a Cristian, que ya días no lo veíamos. Ahí las camaritas de ellos ya días no me aparecían. Así que happy to have you here. Hello. Hello. ¿Cómo estás? How are you? Por ahí, más o menos. Tenía calor. Gripe, ¿verdad? No, no era gripe. Era lo peor. ¿Qué era? Bien mal estaba del cuerpo. Oh. Anduve adolorido. Prácticamente estuve durmiendo más de 16 horas, dormí creo un día, pero así casi como inconsciente me quedé. ¿Pero tenía incapacidad? No, fue cuando vine de trabajar. Oh, ok. Sí, ¿Cansancio? No sé, la cosa es que estaba bien mal incluso del cuerpo. Pero tiene, ¿y ya fue el doctor? Sí, ya. Ah, ok. ¿Ya le dieron algo? ¿Hola? ¿Ya le dieron algo? ¿Ya está con algo? Sí. Ok. Con suero y unas pastillas. Ok, excelente. Bueno, esperamos que siga mejor Edwin, ¿ok? Ok. Cristian también estaba trabajando, ¿verdad, Cristian? No sé si está. Sí, sí, también está un poco mal de salud también. Ah, ok. ¿With the flu? ¿Tenía gripe o no? Sí. Sí, es que yo siento que anda dando, es como que viral, ahorita está bien viral. Ahorita está bien, bien fuerte eso, hay muchas personas así, pues, como uno tiene mucho contacto con ellos, entonces, ahí okay. Donde. Ok, ¿porque usted de qué trabaja? Mecánico. Ah, ok, ok. Ajá. ¿Todos ustedes son de la misma empresa? Algunos. O algunos. Ajá, otros, ¿no? Ok, sí, porque aquí cuando me mandaron la asistencia, sí parecía que eran de una empresa. Ok. Sí, de la misma compañía, pero de diferentes empresas. Ah, de diferentes lugares. Ok. Ajá. Son diferentes plantas. Oh, ok. Uh-huh. ¿Y cuál es la empresa? Pues yo estoy en Confecciones del Pedregal, aquí en La Paz, Rosario de La Paz. Pero todas son de Hanes Browns. De Hanes Browns. Y hay unos que están ahí en Opico, en Lourdes, creo. Por ahí. Yo estoy en El Salvador Show. Uh-huh. Ok, ok. Bueno, la misma empresa con diferentes como subsidiarias, podríamos decirle. ¿Sí? Something like that. Ok, bien. Hay varias, cinco creo, o seis, por ahí así. Ok, got it. Ay, disculpa, aquí está haciendo un calor, you guys, no sé dónde ustedes están, pero aquí está, it's hot. No sé si estará lloviendo en algo, tal vez si en algún otro lado está lloviendo, probablemente tal vez eso es lo que está dando más calor acá. Pero bueno, thank you very much again for being here, thank you for your time. Now we're gonna, ya esperé unos cinco minutos, ¿verdad? Cinco minutitos para que podrían conectarse, si tendrían problemas con la plataforma o cualquier cosa. So now I have to go with the attendance, okay? Ya saben, dicen I'm here o present. Y esas camaritas, ya voy a ir anotando cuando vea, mejor voy a ir anotando cuando vea cámaras apagadas y ahí voy a hacer preguntas, porque si no a la hora de la pregunta le encienden todo. Uh-huh.
Okay, number one, Leticia. Dígame, Leticia. Hola. Sí, dígame. Yo sí iba a haber momentos en los que apagué la cámara porque el jueves me operaron y entonces no tolero tanto estar tanto tiempo sentada. Oh. Deme un segundo que se me cortó el internet. Sí, me decía que el jueves lo operaron y que no tolera estar sentada. Ajá. No mucho tiempo no puedo estar sentada, entonces necesito recostarme por cierto tiempo. Okay. Entonces no voy a tener al 100% encendida la cámara. Ok, entiendo, Gareth. Entiendo. Gracias por su esfuerzo. Thank you very much. Okay. Bien. So let's continue. Da igual, yo aprecio el esfuerzo, ¿verdad?, que todas las personas hacen, porque yo sé que todos tenemos diferentes cosas. Y ya. Yeah. Thank you very much. Appreciate it. Bueno, let's go with the attendance. Aleida Verónica Monsor Santos. Present, Miss. Okay. Alba Leticia González Navarro. Present, Miss. Ana Gloria Chunico Cruz. Present, Miss. ¿Puedo apagar un ratito la cámara? Dame 3 minutos. Me acaba de surgir una emergencia conmigo. Ok, ok. Sí, así es. Es que literalmente 3 minutos pueden apagarle, no hay problema. Ya regreso. Y es ok. Gracias, Miss. Ok. Antonio José Santos Vázquez. Antonio. Present, Miss. Ok. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Present. Daniel Armando Espinosa Paredes. Present. Edwin Steven Cornejo. Uy, el audio. Present. Ahí está. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Fernando Balmore Díaz. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. José Alirio Pérez Alemán. Present. José Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Present, Miss. Ese es Juan de Jesús, ¿verdad? Yes. Sí, es que le escribí que iba a estar solo de oyente porque por cuestión de salud. Ok, got it. Dije Leticia Magdalena Ortiz Contreras. Ilse Marlene Castillo. Present. Miriam Estela Argueta Colindres. Present, Miss. Joana Mariela Durán Guardado. Present. Ok, excelente. Bien. Como que tenemos varias personas con problemas de salud. Qué terrible, ¿verdad? Yo le digo a mi abuelita que ella es de la madera que duraba, porque tiene 84 años. De esa madera ya no hay, le digo. Yo ahí si llego como a los 60, 70, ya, eso fue mucho, ¿ya? Soy like una gran cosa porque a mí me truena la rodilla, ¿sí? Y mi mami dice que a mi edad no le truenaba la rodilla. A mí me truena. Me truena la rodilla. Y miren, de verdad, o sea, es que no les estoy mintiendo ni por darles risa, de verdad. A veces cuando estoy escribiendo en la pizarra y me quiero agachar, me clac. Y los estudiantes escuchan que la rodilla mía hace clac. Entonces, sí, pues la gente. No me preocupa, a mí también. ¿Verdad? Pero es que yo siento que la gente de antes no tenía tantos problemas de salud como los de ahora. Y yo siento, puede ser conspiración mía, pero imagínense, ¿se han fijado cómo llegan los vientos del Sahara aquí al país? Digo de que porque somos una nueva generación. Yo siento que es, mi teoría es esta. Los vientos del Sahara vienen hasta acá y vienen los polvos del Sahara y todos los carros así sucios, ¿verdad? Y toda la cosa. ¿Qué tal si todas esas explosiones nucleares, por ejemplo, lo de Chernobyl, lo de Hiroshima y todas esas cosas, en el viento, esas partículas se fueron, ¿verdad? Y empezamos a respirar eso y mutamos, y entonces mutamos con nuevas enfermedades y nacemos ahora con nuevas enfermedades. O todo eso, y además todos los productos son más plásticos, son más artificiales, no hay cosas naturales, pues, de que se coma algo natural de verdad. Así que yo siento que por eso esta madera no es de la buena ya. Esta madera ya es mojada, se mojó esta madera, la pusieron ahí a secar, pero ya no es igual. Es de aquella madera seca, ¿verdad? Buena para hacer fuego. Ok. Bueno, let's go with the class now. Bien. So, we are in unit 4 already.
porque ya estamos por terminar, básicamente, right? So unit number 4. Por lo tanto, la mayoría sí ya está trabajando y ya terminó la plataforma. Así que a esa minoría les voy a pedir que, please, you still have time. Todavía tienen esta semana. Pero les he dicho que ¿para qué día quiero la plataforma completa? What day? Wednesday. Wednesday. Yeah, it's Wednesday. That is correct. So for Wednesday, I need the platform completed. Why? Porque el jueves ya nos conectamos a clases, solo a clases. Yo ya, y solo a la encuesta, ¿verdad? Recuerden que también tenemos que hacer la encuesta. Venimos, hacemos un review, vamos a la encuesta, y después de la encuesta ya pasamos a un review más pequeño todavía, y ya, terminamos. Entonces yo ya el Thursday, jueves, ya está subido el video, ya está en sus notas, ya está todo, ¿yes? So, por eso necesito que lo hagamos con tiempo y no esperemos hasta el último momento para hacerlo, ¿ok? Bien, so, vamos a ir aquí en lo último que estuvimos haciendo. The last thing we did. Hoy vamos a hacer un review de la unidad. Voy a poner una alarma. So, in the last class, we saw this conversation, right? So, but in this conversation, we have words in bold, palabras en negrita. Bold se dice negrita en inglés, pero el tipo de letra. No como negrita, solo el tipo de letra. So, in bold. Letters in bold, or words in bold, they have a meaning. Tienen un significado. They have a meaning. The meaning is different phrases, diferentes frases, different phrases to report a problem or an issue. Para reportar un problema o un percance, right? Llamémosle issue. Now, in this one, you see the first one, I like to report a problem. Esto es una manera polite. ¿Saben ustedes qué es polite? Polite se escribe. Es como la manera más, bueno, por decirlo de una manera más correcta de decirlo, como... Yeah, it's correct. It's polite, it will be like correcto, pero amable, right? Okay, amable, cortés. So that is polite. So I want to report the problem, porque ustedes fácilmente pueden decir I want to report the problem, que literalmente significa quiero reportar un problema. Pero si decimos solo I want to report a problem, es correcto. No es ofensivo, para nada, pero es un poco más, no informal, pero como más directo, más tajante. Bueno, más tajante. Tosco. Ajá, tosco, tajante, así, ¿verdad? Como bien, I want to report a problem. Pero cuando yo hago esto de I'd, el I'd significa I would, ¿verdad? I would, es la abreviación, I would. Y el would, como saben, es el IA de las palabras, ya les explico. So, I'd like to report a problem. Cuando ustedes vean ese I'd o el I would, eso es IA para la siguiente palabra, ¿ok? So, me gustaría, ¿sí? Me gustaría, el would es el IA de las palabras. I'd like to report a problem. Me gustaría reportar un problema. Un poquito más amable, cortés, ¿verdad? Tan directo. I'd like to report a problem. So this is a phrase to report a problem, una frase para reportar problemas. Luego también tenemos otras. Por ejemplo, it doesn't seem to work. Ahora, work nosotros lo conocemos como verbo, que significa ¿qué? Trabajar. Correcto. So, tenemos work, que significa un verbo trabajar. Pero si yo digo que algo doesn't work, algo no trabaja, ¿qué le dice a ustedes eso? No funciona. Exactly. Thank you very much, Daniel. Yes, correct. So something doesn't work, it doesn't seem to work. Parece que no funciona. Esto seem es como parece, ¿verdad? Parece. It doesn't seem to work. Parece que no funciona. So work es funcionar. Como it works, funciona. Así se dice. It works, funciona. So estas son two phrases that we can use to report different problems or issues. Esas son dos frases que podemos utilizar para reportar problemas o percances. Now let's do this one.
tenemos que contestar estas dos preguntitas rápidamente. Y dice ahí, ¿cuál es el problema que tiene la computadora de Roberts? Okay. Y el siguiente dice, how does he report the problem? ¿Cómo reporta el problema? Vamos a ir a los breakout rooms para que me den una respuesta corta, concisa, pero correcta, ¿verdad? Con estas preguntitas de aquí. Luego vamos a hacer otra actividad. Solo vamos a ir a contestar según la conversation. La conversation ya la tienen ahí en el chat de WhatsApp. You have it already, ¿ok? Ay, qué feliz me siento. Miren cuántas caritas hay ahora. ¿Se acuerdan el viernes cuántos estábamos? We were like a few. Give me a second so I can send you the screenshot. Okay, so those two answers, those two questions we're going to answer. Esas dos preguntas vamos a ir a responder, ¿ok? Easy peasy. Super fácil. Easy peasy. Let's go. Edwin, ¿le llegó la invitación?
Janet, welcome to the class. Buenas noches, Miss. Voy hasta ahorita puedo ingresar. Okay, okay, pero ya días no la veía. Qué alegre de verla. O sea, se ve conectada la semana. Ah, gracias. Se había estado conectando, Janet. No, no me conecté porque tuve ahí. No me conecté la semana pasada, correcto. Oh. 3 días. Oh, okay. Pero qué bueno verla de nuevo por acá, ¿okay? Tuve ahí. Sí. It's okay. Gracias. Me la voy a enviar a un grupo. Solo están contestando una pregunta, pero ya casi vuelven. Cristian, ¿en cuál grupo estaba? En el 2, pero me ayuda. Yes.
Hello, welcome back. So vamos a responder las preguntas que teníamos ahí. Let's see, la number one. Vamos a hacerle la pregunta a Ilse. Uy, perdón, Ilse, no había visto que estaba. Va a disculpar. Después me fui la vi. Sorry. Okay. What is the issue with Robert's computer? It does not seem to work. It doesn't seem to work. It doesn't. Okay, choose the next participant, please, Ilse. Christian. Okay, Christian. Hágale la pregunta, Ilse, perdón. Christian, how? Lo hicimos, decía que es, pero la palabra no sé cómo pronunciarla, pero es throws a phone call, algo así. Okay. Pero, ¿y de qué manera? ¿Qué significa? A través de una llamada telefónica. True a phone call. Ajá, true. Pero una pregunta, ¿cómo lo reporta? ¿De qué manera? Yo le di la palabra. ¿Cómo se refiere a la persona? ¿Cómo le habla? I like it. No. ¿Cómo era? ¿Po? I will. ¿Po? ¿Pero cómo se le llama eso? ¿Ser qué? Educado. Educado. ¿Y cómo le podríamos decir en inglés? Se las acabo de decir, you guys. Come on. Es polite. Ser como agresivo. Ya, yeah, pero es polite, ¿verdad? Dijimos amable y educado. Polite. Yes. That is the way. Okay. Now, let's go here with this checklist. Tenemos una checklist. Dice, check which problems are the most common reasons to call tech support. Talk to colleagues and compare your tables. Bueno, vamos a hablar de estos problemas que son, y vamos a decir cuáles son los más comunes, ¿ok? Me van a enumerar. No vamos a hacerlo como un checklist, lo vamos a hacer enumerado. ¿Cuáles son los más comunes? El más común sería número 1 y el menos común sería número 8, ¿verdad? Most common, number 1. Less common, number 8, ¿ok? De estos, por ejemplo, para hablarle a tech support, a soporte técnico. New software, un software nuevo. No internet access, que no hay acceso a internet. A virus, un virus. Deleted files, archivos borrados. Paper stuck in printer, el papel atorado en la impresora. USB ports out of order, los puertos USB en desorden. Funny noise in the CPU, un sonido... como no funny, no gracioso, pero así como un sonido que perturba en el CPU. Y frozen screen, pantallas congeladas, ¿verdad? De la computer. Me van a decir cuáles son los más comunes a los menos comunes y luego me van a decir, van a platicar in English, si se pudiera tratar de usar la mayor parte de words in English that we can. Which problems of this had happened to you? ¿Cuáles de estos problemas le han pasado a usted? Y tal vez, ¿cuál ha sido alguna solución? ¿Se comprende la actividad que vamos a hacer? Do we understand? It's not difficult, right? Pero si no, me pregunta, yo con gusto le puedo repetir. Bueno, les mando para que puedan trabajar. Denme un segundo. Vamos a enumerar, ¿verdad? Y luego vamos a hablar de los problemas que nos han sucedido. Voy a pedir participaciones cuando volvamos. Okay? Just for you to be ready. Estén listos.
Esperen que me está dando un problema los breaker rooms. ¿Verdad que no les está mandando la? No. Dame un segundo. Creo que ahora sí me va a dejar. Ahí, ahora miren, sí. Sí, ¿verdad? Yes. La primera, bueno, no sé, sería. Hello, ya están organizándose aquí. Aquí está José Alirio, aquí está Cristian, aquí está Janet, Leticia. Ok, para que nos organicemos con Ilse. Sí, en eso estamos ahorita mismo. Ok, ok. Determinando cuál es la más común. Most important. Ajá. Uh-huh. Los, los nuevos software y los virus son los más comunes. Para mí también el acceso no, a internet. El acceso, ajá, el ajá. No. Pero es poco probable, ¿verdad? Hola, Miss. Hello. Miss, este, fíjese que tenemos un problemilla. Yo nunca he tenido compu, entonces no sabría ordenar las,
como cuál sería la mayor y cuál sería la menor. Pero en en el trabajo nunca han tenido problemas con esas cosas. Bueno, yo no trabajo con computadora, sino... yo no trabajo con computadora a mí, por eso. Pero vaya, pensemos como que estuvieran con computadoras y cuáles creen cuáles son los problemas más relevantes. Cada lista va a ser diferente. Ah, por eso. Es a criterio de ustedes. ¿Okay? Ah, ok, excelente, gracias. Como grupo, ¿verdad? Como grupo. Vaya, gracias, Miriam. Ah, pues ya escuchó, Miriam, es a criterio de nosotros. You need to someone or to ask to IT to fight it in maybe in the storage in the what is that the word and in the web or in the ¿cómo se dice eso? ¿Dónde guardan todo? No cloud. No, but it's I have a physical computer, but they have a bigger I don't remember what is that. Disco duro. Yes, it's the disco duro, but it's the area that it has in a specific. Donde guardan es el donde está todo lo de la compañía, pero no recuerdo cómo se llama, porque está centralizado, no en mi computadora, sino que se guarda ¿cómo se llama esto? I don't remember. Base de datos. Yes, it's something like that, but they have a... I am very confundida. Me too. Yeah. No, is the... Okay, all people in the company have the computer, have a computer. Yeah, but... Well, a lot of people. But some information is saved and... en respaldos que hace IT diariamente. I don't know. Okay. Okay, I don't remember what is the
be ready, porque a una persona de cada grupo le voy a preguntar, no estoy en la sala, solo este es un mensaje que les estoy mandando. A cada persona de cada grupo le voy a preguntar, a una persona de cada grupo le voy a preguntar que me diga el orden. Y a otra persona que me cuente alguna situation de algún problema. Ok, vamos a ver entonces. Hay falta que vengan algunos. Okay. Ok, vamos a ver aquí, voy a hacerle las preguntas y ustedes contestan, ¿verdad? Vamos a ver. Por el grupo number one. Un segundo, en el grupo number one. Ok. El grupo number one voy a elegir a Cristian Ramos. Ok. Para que me diga el orden en lo que, cómo lo eligieron aquí el orden. Number one, no internet access. Uh-huh. Number two, new software. Number three, virus. Virus. Virus, ajá. Uh-huh. Number four, deleted files. Deleted files. Ajá. Uh-huh.
number 5, frozen screen. Okay. Number 6, funny noise in the CPU. Funny noise. Funny noise. Number 7, paper stuck in printer. Y number 8, USB port out of order. Thank you very much. So, ese sería el orden del grupo number 1, right? No internet, new software, virus, deleted files, frozen screen, funny noise in the CPU, paper stuck in printer, and USB ports out of order. Okay? Oh, eso es, no era que no, es que no funcionan los USB porters. No sé por qué les dije otra cosa. Okay, out of order, como fuera de servicio. Lo que significa. Dijo el orden. Y es fuera de servicio. Yes, es fuera de servicio. Yes. Okay, let's see now with the group. Hay una persona del grupo, le voy a preguntar si ha tenido una experiencia. Y le voy a preguntar a Ilse. So, Ilse, have you ever had an experience que ha tenido que llamar a tech support for una de, for one of these problems? Sí. Yes, which one? ¿Cuál? For problems on the internet. So, no internet connection. Yes. And did they fix it? ¿Lo arreglaron? Yes. Okay, excellent. Thank you, Ilse. Let's go with group number 2 now. The group number 2 was Aleida, Ana, Gloria, Janet Sarabia, and Miriam. Okay, the first question, para que me diga el orden, va a ser Miriam, okay? Sería frozen screen. Virus. Next software. Sería next software. Y deleted files. Deleted files. Y los poco comunes serían no internet access. No internet. USB part out order. Funny noise in the CPU. Y paper in printer. Bien. So recuerden es virus, deleted files, paper, no paper, ¿verdad? It's paper, paper stuck in the printer. Funny noise, ¿verdad? Pero muy bien. Entonces este es el orden del group number 2. Voy a elegir una persona para preguntarle. Aleida, have you ever experienced any of these problems? ¿Alguna vez has experimentado uno de estos problemas? ¿No está Aleida por aquí? Vamos a preguntarle a Ana Gloria. Have you ever experienced any of these problems, Ana Gloria? Sinceramente no, nunca no. Any, ok. Well, ok. Bien, vamos a pasar con el group number 3. Antonio, Daniel, Edwin and Joanna, ok. Me van a decir su orden. Let me see. Antonio. The problem most common is number 1, funny noise in the CPU. Number 2, new software. Number 3, paper stuck in the printer. Number 4, no internet access. Number 5, USB port out of the port, out of order. Number 6, virus. Okay. Number 7, front screen. Number 8, delete file. Deleted files.
Ok, excelente. So this is the order for group number 3. Vamos a ver si me pueden contestar si han tenido nuestros problemas. Daniel Armando, have you ever had any of these problems? Yes. Long time ago, I had to share some information with a co-worker, but the USB port was out of order, and I had to call to IT port to support. Okay, and did they fix it? Yeah. Okay, excellent. What's needed. Yeah, it was needed. Okay, excellent. Thank you very much for your participation. Everyone, thank you. Oh, you con la cámara apagada, oh my God. Thank you very much for your participation, you guys. Appreciate it, de verdad, se aprecia el que hagan el esfuerzo, okay? Let's see now. Vamos a continuar acá con another topic. Y sigue siendo solo de reportar problemas también. Pero con would, y aquí sí ya le voy a profundizar en qué es, cómo se utiliza would, ¿ok? Bueno, tenemos esta conversation, ya saben, voy a leerla despacio, luego les mando audio. Mike Hernandez, IT Department. Hello, Mike. This is María Ochoa from Accounting. I would, no se dice la L, solo would. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working, and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. Se dice junto, ¿verdad? Check it. I see. I'll be there right away. ¿Necesitan que repita alguna en específico antes de mandarles el audio? Would. Como que es W-U-D. Would. ¿Cómo? Okay, envío el audio. Mike Hernandez, IT Department. Hello, Mike. This is María Ochoa from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working, and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay. Voy a mandarles captura también de esto. Podemos ir a practicarlo. Recuerden, tomen su tiempo. Take your time to practice. No a la carrera diciendo palabras que no estoy seguro o segura. That I'm not sure que se digan así. Okay.
Igual ahí tienen el botón para mandarme a llamar si les surge alguna duda. Veamos. Ok, ahí estamos.
there right away. Okay. Bueno, tenemos más preguntas, ¿verdad? No sé si gusta que hoy si practiquemos o tienen alguna duda más. Si gusta, Miriam, practique. Adelante, si gusta, practique. Siento que me traba en una, pero si usted no me va a dejar. Ah, si te trabas ahí, repasamos y repasamos hasta que salga. Adelante. Es que no, uh-huh. Pero me traba en una, Leo. Me vaya, quedo. Adelante. Practiquémosla. Vaya, dice. Mike Hernández, IT Department. IT Department. Hello, IT. Mike. IT Department. IT Department. Correct. Hello. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report. To problems. Report. Report, yeah. To report, Miriam. To report. 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 It is there right to work. Me equivoqué. Ahora, los otros dos, ¿quién más está? Yo voy a ir, probar. Es que habemos cinco, habemos. Va, voy yo. Si quieres, okay. Me acompaña. Es bueno, lo hago solo. Ay, no. Vaya, pues. ¿Quién comienza? Dele, inicie. Mike Hernández, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Banana. Okay, Mike Hernandez, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service.
To consult the check it. To check it. I see. Y es ahí como, como se dice. Aisle. I see aisle. 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 Como la L, al final, aisle. Aisle. Be the right away. Right away. Hasta ahí. Hasta ahí llegaba. Sí. Este, quiero ver a otra compañera, Leticia, si nos ayuda, porfa. O quizás solo estaba oyente, Leticia. Ahorita. Ok, ahorita. Adelante. Adelante. Lo que pasa es que estaba un poquito indispuesta. Sí, yo entiendo. Pero no, ya. No tengo pena. Ok. Bueno. Ahora sí, gusta, empieza usted. Ok. Como dijo el IT. Ay. Sí. Sí. Ay, sí. Michael Hernandez, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa. From accounting, I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Ochoa? It doesn't seem to be working, and it making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I'll be there right away. Vaya, ahora sí están las otras compañeras, no sé. Proseguimos. Vaya, de acuerdo. ¿Quién me acompaña? La otra compañera que está. Yo. Bye. Empiezo. ¿Qué? Empiezo, entonces. Mike Hernandez, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working, and I'll be there. I'll be there right away. Right away. Mm-hmm. Okay. Okay. Next. Voice. Maya Hernandez, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working. And it
Hello, now I'm going to give you intonation. Yeah. Ya saben que después de la intonation vamos a practicar aquí. Bien. Lo voy a mandar, lo voy a decir una vez así normal y luego se los mando al grupo. Mike Hernandez, IT Department. Esto es como que contestar una llamada. Hey, Mike Hernandez, IT Department. Okay. Mike Hernandez, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working, and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error, sorry. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Mando el audio. Mike Hernandez, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working, and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. De nuevo, miren. Hay unos segundos, ¿verdad? Siempre es un poco más fluido. The pronunciation with intonation, ¿ok? Ahora, veo algunas personas ahí que me están ayudando con los que no pueden tal vez mucha pronunciación. Sé que a ustedes también les está costando, pero están haciendo un esfuerzo, así que lo aprecio muchísimo. De verdad, thank you very much for that effort that you're making, ¿ok? Let me see. Ok, ahí vamos.
Okay, vamos a elegir unos participants. Let's see, the first person. Vamos a ver. Tengo que elegir bien. Okay, Antonio. No, espérame. ¿Dónde está Cristian? ¿Ya se fue Cristian? ¿Ya no está aquí? Ahora sí, está, lo vi. Cristian y Edwin, como ya no lo veo, ayúdenme. Cristian y Edwin, ok. Cristian, you start. Bueno. Mike Hernández, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. With my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Excellent. Good job. Just one problem with, ¿verdad? Es with. Okay, excellent. Let's go now with, let's see. Antonio, yes, Antonio. And Juan de Jesús está por ahí. O está de oyente. Yo creo que está de oyente, ¿verdad? El que está de oyente. Antonio y José Alirio, entonces. Antonio, you start. Mike Hernández, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem. Fix my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a mistake in the control panel? Yes, it's that service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to consult to check me. I see, be there right away. Okay, excellent. Good job. Thank you. Thank you very much. Just a couple of mistakes. Strange. And D, right? Porque está la parte de una vowel, is D error. D error, okay? See, now I'm gonna go with Aleida. And Joanna. Aleida, you start. Okay. Mike Hernandez, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay, excellent. Thank you very much. Thank you. Okay. Message, ¿verdad? Diríamos message. Y aquí diríamos says. Says, ¿verdad? No es says, es says. Es como que fuera con E, ¿verdad? Says. Pero tú, muy bien. Excelente, actually. Okay. So let's give yourselves an applause. Vamos a darles un aplauso. Ya les dije, el que no aplaude es envidia de esa mal.
De la que no deja dormir en la noche. Yes, y ya no queremos ir a mimir. Yes, so it's not correct. Okay. Bien. So we're going to continue here y vemos cómo estamos utilizando bastante la palabra would. Would es un verbo modal. ¿Qué significa eso? Es un verbo que me ayuda a modificar, bien lo dice, el verbo. Yes, it helps me modify the verb. ¿Y cómo lo hace? Agregando ia al final. For example, let me show you. ¿Qué significa el verbo go? Ir. Entonces, ¿qué significaría I will go? Yo iría. Exactly. Iría. Easy. Iría o yo iría. Next. She will play. ¿Qué significa play? Jugar. ¿Qué significa she will play? Ella jugaría. Ella jugaría. Yeah. Así de fácil. El verbo would modifica al verbo que está a la par porque es un verbo modal. Se les conoce a estos como modal verbs. Los modal verbs son aquellos que nos ayudan a modificar la raíz del verbo, ¿verdad? Y como los modal verbs tenemos poder, podemos tener, perdón, I'm sorry, ya estoy hablando al revés yo en español. Podemos tener diferentes como es might, may, would. Incluso can se puede considerar un verbo modal. Could. Todos esos son verbos modales. Pero en el que nos vamos a estar enfocando es en el would. ¿Ok? Would. Ahora, para hacer oraciones que lleven would, vamos a seguir la estructura normal que ya conocemos para hacer una oración. Que va a ser sujeto, subject, verb. I mean, aquí va a ser el modal verb. ¿Ok? Modal verb. And verb and a complement. For example, I would like a soda. ¿Qué dice acá? Me gustaría la soda. Una soda, me gustaría una soda. I modal would, verbo like, complemento a soda. Okay. Entonces seguimos la regla. Vamos a hacer una oración más. She, verbo modal, would, she would learn English. ¿Qué dice acá? ¿Ella? ¿Ella estudiaría inglés? ¿No? Study es estudiar. Aprendería inglés. Ella aprendería inglés. Entonces, entendemos que el would solo es una raíz, o sea, modifica, perdón, la raíz del verbo. Son verbos modales, por eso, porque le dan modo al verbo. Entonces, este es el que vamos a estar estudiando ahora. También se utiliza bastante como para ser polite, lo que venimos hablando, ¿verdad? El ser polite. To be polite, we're going to use would. So, would you mind helping me? ¿Te importaría ayudarme? Would you like to come with me? ¿Te gustaría venir conmigo? Yes. So things like that. Para eso vamos a utilizar el verbo modal, que es would. Y se dice would, sin la L, ¿ok? Would. Would. Eso es muy importante, ¿ok? Bien, vamos a la attendance, because it's late. Aleida Verónica Mansor Santos. Present, miss. Alba Leticia González Navarro. Ana Gloria Chunico Cruz. Andrea Alejandra Anaya López. Antonio José Santos Vázquez. Present, miss. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Present, miss. Daniel Armando Espinosa Paredes. Present. Edwin Steven Cornejo. Present. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Present. Fernando Balmore Díaz, Janet Tatiana Galeas Rodríguez. Present. José Lirio Pérez Alemán. Present. José Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Present. Catherine Elizabeth Romero Mejía, Leticia Magdalena Ortiz Contreras,
Ilse Marlene Castillo. Present. Miriam Estela Argueta Colín. Estela Argueta Colín. Present. Y Joana Mariela Durán Guardado. Present. Okay, that will be it for tonight and I will see you guys tomorrow, okay? Recuerden que Wednesday la plataforma finished, okay? Bye. Bye bye. See you tomorrow. Have a good night. Have a good night. Bye bye. Bye. Take care.